Bueno, prometí que lo haría una vez al mes y aquí estoy. Sigo en esta nueva temporada de contenidos esenciales para entender lo que son los pilares del personal branding, entendido como la gestión de tu marca personal. Hoy, además, es el día del pilar. Te invito a seguirme en esta ruta donde voy a desglosar todo lo que tendrías que saber para convertir tu marca en una buena inversión. En septiembre arranqué, si lo recuerdas, con el módulo más básico, con un episodio dedicado a definir qué es la marca personal. Y hoy, en el Personal Branding Basics número 2, o Basics número 2, tenemos una nueva definición. Esta serie va a abarcar las preguntas que me hice cuando empecé con todo esto ahí por 2005-2006. Y hoy, el episodio 198 del podcast Todo Deja Marca sirve para explicar qué es el Personal Branding. Todo Deja Marca es el podcast que te ayuda a descubrir, desarrollar y proyectar tu marca personal. Soy Guillem Recolons, especialista en personal branding y su aplicación en personas y organizaciones. Ayuda a profesionales y empresas a potenciar su reputación, visibilidad e influencia. Soy autor de libros Si no aportas, no importas, conferenciante internacional y profesor en algunas escuelas de negocio como ISDI o la Barcelona School of Economics, entre otras. La pregunta clave, ¿qué es el personal branding? A ver, en una palabra, un compromiso. En una frase corta, tu mejor inversión. En una frase, el proceso de gestión de tu marca personal. Yo suelo decir muchas veces que personal branding es el arte de invertir en ti con base al valor que aportas a los demás y proyectado estratégicamente para alcanzar tus objetivos. Sé que es un poco largo, pero quédate con la primera parte. Personal branding es el arte de invertir en ti con base al valor que aportas a los demás. Es decir, no va del rollo del ego, sino va de aportar. Y esto es muy importante. En el post y en las redes sociales he puesto una infografía animada bastante chula que explica en un minuto solo todo lo que es el personal branding y todo lo que conlleva la metodología Iceberg, las tres partes, etc. Pero aquí te lo cuento. En definitiva, la respuesta que es el personal branding se puede representar con un iceberg que responde a tres preguntas clave, que son ¿dónde estamos? Eso es el autoconocimiento. ¿Dónde podemos llegar? Esa sería la estrategia. ¿Y cómo podemos llegar? Esa sería la visibilidad. El iceberg de la marca personal nos muestra que lo más importante está justo debajo de la superficie, es lo que no se ve, que es el autoconocimiento y la parte estratégica. Y para avanzar necesitamos hacer visible lo que tenemos bajo el agua proyectando esa identidad a través de la comunicación. Entonces, empecemos. Autoconocimiento sería, para mí, quizá el mejor diagnóstico que podemos hacer de nuestra marca personal. De la misma manera que no se concibe construir un edificio empezando por el tejado, la gestión de la marca personal se inicia por los cimientos, el autoconocimiento. Es una frase más bien diagnóstica, que busca, por un lado, saber cuál es la marca que dejamos en los demás, en nosotros y en la red. Esto lo vimos también con el Personal Branding Basic número 1. Y por otro, también añade lo que es el feedback inicial, desarrollar un DAFO donde consten debilidades, fortalezas, que es la parte interna de nuestra marca personal, así como las amenazas y oportunidades, que es la parte externa del mercado. Bien, la segunda parte, visto el autoconocimiento, el mejor diagnóstico sería la estrategia personal, que es donde defines el destino, hacia dónde quieres llegar. Y esta es una parte importante que mucha gente se la salta y se van directamente ya a las redes sociales. No, hombre, no. Necesitamos un objetivo, necesitamos un propósito, necesitamos una propuesta de valor, necesitamos un modelo de negocio, necesitamos un plan de comunicación, ¿cierto o no? Una vez conocido entonces el diagnóstico de marca, llega hora de valorar si mantendremos nuestra marca en su estado actual o tratamos de hacerla más coherente con quién somos y qué ofrecemos. En el ejercicio que hice la otra vez, que se juntan tres círculos y vemos que en el centro solo está una parte de lo que somos nosotros, digamos que un buen plan de personal branding lo que trataría es que en esa parte interna, donde coinciden los tres círculos, estuviera toda la información sobre nosotros. ¿De acuerdo? Que no se perdiera nada por el camino. Que la manera como nosotros nos vemos coincida con la que nos ven y con la que nos ve Internet. Esta sería, vamos, esto sería la marca personal perfecta, ¿no? Por tanto, el personal branding está para eso, para cubrir esos déficits que se están produciendo. Aquí también se trabaja, como decía antes, en el objetivo de personal branding, pero sobre todo el objetivo de posicionamiento. ¿En qué quiero ser yo un referente? ¿En cuántos años quiero planteármelo? ¿En qué área de negocio? ¿Con qué especialidad? ¿En qué zona?
Esta es una parte muy importante, ¿eh? A mí me fue muy bien en su momento, hace bastantes años, definir mi objetivo de posicionamiento como referente en personal branding para las empresas. Aquí está mi segmento de mercado, personal branding. Lo importante aquí es el nicho, es decir, personal branding. Hay mucha gente que se dedica a esto, muchos son consultores, muchos se dedican a imagen, muchos son coaches, etcétera, pero que se dediquen a empresa hay muy pocos, y ahí está el nicho. Aquí se trabaja también el modelo de negocio, que esta es una parte muy importante. Y, por supuesto, se define el mensaje. Y la tercera parte, una vez vista esta parte de autoconocimiento, visto como diagnóstico, esta parte de estrategia personal, definir nuestro destino, viene la parte de visibilidad, que es donde lo proyectamos todo. Es un poco el cómo vamos a hacerlo todo. Con un plan trazado es momento de ascender ya a la superficie. Aquí es donde nos van a empezar a ver, en la punta del iceberg, que es el equivalente al tejado de la casa, ¿no? Esto incluye la definición de nuestro público objetivo, los objetivos de comunicación, los mensajes segmentados por targets, por medios, definición de qué medios vamos a utilizar en online, en offline. No olvidemos nunca los offline. ¿Cuál será la estrategia de comunicación? ¿Cuál será la estrategia de networking? ¿Cuál será el trabajo con el entorno personal de aprendizaje? Y, por supuesto, también la medición de los KPIs que nos hayamos marcado. Entonces, cuando hablo de visibilidad, no solo me refiero a estar presente, sino de cómo hacerlo de forma efectiva. Esto es muy importante. Pasemos de presencia a esencia. Es decir, no sirve para nada estar en una red social o tener un blog con telarañas. Eso es más bien, indica dejadez. Es como una casa sucia, es como una casa donde los muebles están puestos de cualquier manera. No, la esencia es lo importante, la presencia no es suficiente, ¿no? Por ejemplo, si tu público, qué sé yo, está en LinkedIn, tienes un perfil correcto, higiénico, optimizado, compartes contenido de valor, porque claro, el perfil puede estar muy bien, pero a lo mejor resulta que no te has pasado por ahí desde hace un año. ¿Estás participando activamente en esta red de networking? Porque si no participas, vete. No te sirve para nada LinkedIn. ¿Estás midiendo los resultados? Los tienes que medir. Tienes que saber si estás yendo bien, estás yendo mal, qué es lo que te funciona mejor o qué te funciona peor, ¿no? Ahí es donde se define un poco la diferencia entre ser visible y ser relevante. Y ahora te quiero contar un tema que es sobre plataforma y activación de marca personal, del que creo que nunca he hablado en el podcast. En un qué es el personal branding, no puedo olvidarme nunca que existen dos etapas de gestión de la marca personal, dos etapas en el personal branding. La fase en que nosotros definimos todo, esta fase del iceberg que he hablado antes, autoconocimiento, estrategia, visibilidad, y la fase en que lo activamos. Lo repito, la fase en que lo definimos todo y la fase en que lo activamos. Esto es muy importante. La primera la conocemos como plataforma de marca personal. Aquí definimos todo. Y la segunda es la activación de marca personal. Eso es ya poner en marcha un blog, un podcast, etcétera, ¿no? La mayor parte de consultores de personal branding se centra en plataforma, sobre todo en el área más estratégica. En mi caso, yo incluyo la activación, ya que, a ver, tengo cierta ventaja. Tengo un ADN publicitario de muchos años que me obliga casi a ver las promesas cumplidas en una forma que se haya acordado en el plan. No soy feliz si no veo que lo que hemos acordado con aquella persona se hace realidad. Por tanto, le acompaño, soy su sherpa. Pero no solo su sherpa, sino que le ayudo a activar de forma física lo que hace, ¿no? Ya sea un libro, un paper, una marca gráfica, un plan estructurado de publicaciones en medios sociales, una newsletter, un discurso político, una masterclass, una ponencia, un curso, un podcast, un website, un blog, un vídeo. Es decir, pon todo el etcétera que quieres poner aquí, ¿no? Es decir, todo lo que es el día a día de la marca personal. Esta es la activación. Y eso es una parte de mi propuesta de valor. La parte relevante de mi propuesta de valor es mi experiencia, sobre todo mi experiencia directiva. Y la parte diferente es que no solo trabajo en la plataforma de marca, sino también en la parte de activación. De hecho, mis consultorías duran mínimo un año. Como decía en Personal Branding Basics número 1, marca personal, que es personal brand, y personal branding no son lo mismo. La terminación inglesa ING es un gerundio que indica proceso y acción, ya lo sabes, ¿no? Entonces, déjame que te cuente antes de acabar de dónde viene todo esto del personal branding, dónde salió.
posible que ya conozcas la historia, pero bueno, esto nació en 1997 y fue un escritor especializado en liderazgo y en empresa que se llama Tom Peters, que escribió un artículo en una revista llamada Fast Company, que todavía la puedes encontrar en internet, fastcompany.com, y el artículo se llama The Brand Called You, es decir, que aún lo puedes encontrar, The Brand Called You, Tom Peters, Fast Company, lo vas a encontrar, porque han mantenido el artículo desde hace 25 años. Es decir, la marca llamada tú. Y en ese artículo, Peters menciona por primera vez la palabra personal branding. Nunca antes se había oído. Eso no quiere decir que la gente no haya gestionado a su manera y con las tecnologías que hubiera aquel entonces su propia marca. Por supuesto que sí, pero quizá no de una forma metódica como se ha producido tras ese artículo. Ese artículo lo que dio son algunas nociones muy interesantes. La primera y más interesante para mí es que Tom Peters sobre todo se refería a el empleado, no tanto al autónomo. Muchas veces se asocia el personal branding solo a personas autónomas. No, él hablaba del empleado y decía que cualquier persona que trabaje en una empresa puede ser intraemprendedora. Es decir, tiene la capacidad de emprender, de decidir, de tener su propio proyecto de empresa en sí mismo. Él lo llamaba el Me Incorporated, que mal traducido sería el presidente de mi yo sociedad limitada. Esto es muy importante porque muchas veces se ha asociado el personal branding con, eres autónomo, por tanto tienes que gestionar tu marca. No, vamos a ver, es que si no eres autónomo la tienes que gestionar todavía más, porque tú estás trabajando para otra, pero entonces estás descuidando la tuya, y la que te va a acompañar toda tu vida, la que va a estar siempre contigo, es tu propia marca personal. Por tanto, este artículo de Brand Called You, que vale mucho la pena leer, hay una traducción muy buena, además de Consol Baucells, que está en internet, podéis encontrarla en castellano, que está francamente bien. Este fenómeno lo que hizo fue poner en boca de muchos una nueva metodología, la gestión de la marca personal. A partir de ahí, es verdad que fue todo muy lento hasta que pasó algo inaudito. Primero, en 1998 nació Google, que parece que es de toda la vida, pero no, nació en el 98. Nació después de este artículo. En 2002 nació LinkedIn, aunque es verdad que LinkedIn no se lanzó hasta 2003. En 2004 nació Facebook. Antes hubieron otras plataformas, que luego se murieron por la razón que sea, MySpace, etc. Luego nació Twitter también en 2005, si no recuerdo mal. Nació Instagram, esta sí que fue un poquito más tarde, creo que fue 2010 o algo por el estilo. TikTok, etcétera, etcétera. Es decir, lo que dijo Tom Peters, multiplícalo por 1000 con la posibilidad de comunicar de manera totalmente libre. Totalmente libre, me refiero, no en la televisión, no en los periódicos, etcétera. Eso sigue siendo complicado, pero sí la posibilidad de poder escribir en un blog tu propio artículo, sin esperar que un periodista te lo publique. Y esto os lo digo porque es muy, muy, muy importante que sepamos que hoy tenemos una capacidad de comunicar que antes no teníamos. Es decir, antes de ese año 2000 o del 98, si querías comunicar algo, tenías que pagar unas cifras importantes. Ahora es verdad que pagamos con datos. Es cierto, nada es gratuito en este mundo, pero sí que es verdad que tenemos la posibilidad de escribir un artículo, de hacer un podcast como el que estoy haciendo yo, de crear un ebook y ponerlo en Amazon, subirlo a Amazon. Es decir, tenemos voz. Y esa es una parte que Tom Peters no consideró en el 97 y que ha hecho que todo esto explosionara de una manera brutal. Así que bueno, espero haberte ayudado con esto de qué es el personal branding para ampliar un poco tu mirada. Y te espero el mes que viene con otro Back to Base. Mientras tanto, te invito a una reflexión. ¿Cómo estás gestionando tu propia marca personal? Déjame un comentario en la plataforma que tengas de podcast y estaré encantado de ayudarte a dar ese paso en tu proceso de personal branding. Espero que te haya gustado este episodio 198 de Todo Deja Marca, en que he definido lo mejor que he podido qué es el personal branding. Si quieres saber más sobre personal branding, te invito a visitar mi página web guillemrecolons.com, donde encontrarás entrevistas, artículos, cursos y más, y desde donde podrás contratar conferencias, formación o consultoría. O seguir mi newsletter de curación de contenidos en LinkedIn llamada Todo Deja Marca y tú, donde cada martes publico lo mejor de la semana en personal branding de cualquier rincón del mundo. También puedes seguirme en LinkedIn, Instagram, TikTok o Twitter, donde comparto contenido sobre personal branding y su aplicación en personas y también en organizaciones.
Te invito a suscribirte al podcast si no lo has hecho ya, desde plataformas como iVoox, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube Podcast, Pocket Cast, la que quieras, y compartir el episodio si te ha gustado. Estaré cada fin de semana contigo. Un abrazo muy grande.